De nuevo nuestro saludo para todos ustedes, señoras y señores. Ayer recordó el mundo, y con tristeza, lógicamente, la catástrofe de Chernóbil. Un 26 de abril de 1986, hace ahora 10 años, la explosión del reactor número 4 de la central ucraniana provocaba el accidente nuclear más grave de la historia. El escape de radiactividad causó una tragedia con unas secuelas finales que todavía están por descubrir. Miles de personas murieron por el efecto directo de la explosión y otras tantas, otras miles, sufrieron malformaciones y enfermedades. Occidente tardaba días en conocer la catástrofe mientras miles de kilómetros cuadrados se contaminaban y un hasta ese momento desconocido rincón de Ucrania pasaba a formar parte de la geografía universal del horror. Tras 2 años y 7 meses de condena, salí de la cárcel en 1990. Cuando fui a pedir ayuda médica, me la negaron. Seguían mirándome como a un enemigo del pueblo, uno de los hombres que voló la central de Chernóbil. Me decían, eras un profesional y sabías qué riesgos corrías. Así pues, ya tienes tu merecido. Solo el año pasado fui reconocido como un minusválido, igual que los demás afectados por las altas dosis de radioactividad. Han pasado 10 años y el ingeniero Ragoshkin sigue vivo. Como él mismo confiesa, ese ha sido su mayor crimen, sobrevivir. No haber muerto como sus compañeros la noche de la explosión, el 26 de abril de 1986, cuando trabajaba en uno de los puestos de mando de la central de Chernóbil. A sus 61 años, hoy Ragoshkin es el chivo expiatorio. Carga con las culpas de un sistema arbitrario y negligente, el de la URSS, que duró lo suficiente para propiciar catástrofes criminales como la de Chernóbil, pero que ha muerto antes de rehabilitar a falsos culpables y de reparar los daños a las víctimas. Muchos de los trabajadores de la central y bomberos que intervinieron después del accidente y murieron como héroes están enterrados aquí, en el cementerio de Mitino. Algunos han sido enterrados en ataúdes de zinc porque sus cadáveres seguían siendo altamente radiactivos. Sus cuerpos no podrán convertirse en polvo y reintegrarse a la tierra. Antes cada lápida tenía una fotografía, muchas de las cuales habían sido arrancadas por la gente en arrebatos de venganza contra los culpables. Culpables que sin embargo siguen sin dar la cara, seguramente en sus despachos, mientras los trabajadores del cementerio preparan las tumbas para conmemorar el 10º aniversario de la catástrofe de Chernóbil. Pero la radiación señaló a los niños como su víctima preferida, niños que entonces tenían menos de 5 años. Un terror sin nombre ni página en sus libros de cuentos habría de arruinar el resto de sus vidas. En las ciudades evacuadas como Prípiet, se quedó para siempre su infancia. Cuando la central explotó, Svetlana tenía 4 años. Hoy, con 14, se prepara para ser operada de cáncer de tiroides. Antes del accidente de Chernóbil había diabetes, patologías de tiroides, pero después del accidente, especialmente desde 1990, han aumentado los cánceres infantiles de tiroides. Si antes del accidente había 1 o 2 casos por año, ahora cada año, solo en mi departamento, tenemos entre 30 y 40 casos. También con 14 años y cáncer de tiroides, Vitia, que ya ha sido operado 2 veces y sigue tratamiento médico. Recuerdo cuando nos evacuaron. Mi hijo vomitaba, pero yo no le di mucha importancia. Pensé, habrá comido algo en mal estado, alguna cosa poco fresca que cogimos por el camino. Después, poco a poco, vi una pequeña herida en su cuerpo que no acababa de cicatrizar.
y el niño que se iba volviendo pasivo, con defectos en el habla, una especie de tartamudeo. Finalmente comprendí que se sentía realmente mal. Algo no funcionaba como debía. Lo tuvieron que operar. Soy incapaz de contarles tanto sufrimiento. Después de aquella operación, le esperaban otras. Vitya vivía en Prípiet, una ciudad en la que solo quedan los restos de una huida precipitada y la impresión de que allí se vivió el día después, aunque no lo supieron porque la censura silenció el accidente. 36 horas después, la población seguía sin ser evacuada, agravando así los efectos de la contaminación. El día después, todos despertaron como en un día normal. La ciudad se preparaba para festejar el 1 de mayo. Los niños fueron al colegio, montaron en bicicleta y compraron buñuelos callejeros. Explotó un reactor y la vida seguía bulliendo alrededor. No se había avisado a nadie, nadie movió un dedo. La gente celebrando bodas, los niños jugando en la calle, los pescadores pescando en la ría. Son cosas difíciles de explicar, pero entonces existía ese sistema. La causa de la catástrofe de Chernóbil no radica solo en individuos concretos, ni siquiera de los que aquel día se encontraban en el cuarto de control, aunque les corresponda algo de culpa. Tampoco está en unos equipos defectuosos. Simplemente fue el sistema que dio lugar a una atmósfera de indiferencia negligente. Sorprendiendo a todos, el reactor estalló. Quedaron libres 50 toneladas de combustible nuclear evaporado, lo que equivale a 10 bombas atómicas como las lanzadas sobre Hiroshima. El viento se encargó de transportar la nube radiactiva. Entonces aún existía la Unión Soviética y nos preparábamos para la guerra con Estados Unidos. Como militar, yo ensayaba armamentos. Participábamos en juegos bélicos con el siguiente guión. Estados Unidos nos asesta el golpe nuclear. 200 bombas atómicas explotan sobre Moscú. Nosotros, los militares, dibujando huellas radiactivas y trazando rutas entre las casas. Siempre le ganábamos. De repente nos vemos ante una pequeña explosión nuclear. Nada de 200 bombas, solo un pequeño reactor. Y ahí quedó probado el deficiente grado de nuestra preparación. En general, el tema de las víctimas, cuántas y cuáles, sigue siendo motivo de controversia. Occidente, al que se le pide ayuda, no admite más de 500 muertos. Las repúblicas exsoviéticas afectadas, Rusia, pero sobre todo Bielorrusia y Ucrania, ponen muchos más ceros a la muerte radiactiva. El gobierno ucraniano asegura que solo en su territorio han muerto unas 125.000 personas. Esto sin contar a los llamados liquidadores de las consecuencias de la catástrofe. 30.000 de los cuales habrían quedado inválidos y otros 7.000 habrían muerto por enfermedad o se habrían suicidado. La noche de la tragedia se preparaba un experimento que otras centrales habían rechazado por el peligro que entrañaba. Se aplicó a la central número 4, la central Lenin. Se trataba de conseguir energía eléctrica de forma mecánica, aprovechando el giro por inercia del generador. El experimento no era nuevo, pero sí lo eran las condiciones de riesgo en las que se llevaría a cabo. Decidieron prescindir de todos los sistemas de emergencia. No fue un problema del reactor. Lo que pasó es que el personal infringió todas las reglas, incluso las más elementales. Imagínense, desconectaron los sistemas de protección. Los desconectaron premeditadamente y se pusieron a experimentar. Aquel experimento mediocre condujo a la explosión. Yo, que soy capitán de marina, les aseguro que si en un submarino abro la escotilla principal, desconecto el sistema de control automático y ordeno la inmersión, por fuerza nos vamos a pique.
Nos hundiremos sin que importe qué tipo de submarino tenemos. Pues eso hicieron en la central. Infringieron todo cuanto podía infringirse y explotaron. Pero las órdenes del experimento venían de lo más alto. Los expertos nucleares que estaban en la central no tenían más alternativa que la obediencia. Otros, los operadores, ignoraban el peligro y no estaban preparados para hacerle frente. Era el sistema, dicen todos. Las autoridades energéticas, políticos ajenos a los misterios de la ciencia nuclear, silenciaban premeditadamente accidentes menores en otras centrales e insistían machaconamente en la infalible seguridad de la energía atómica, en la idea del átomo pacífico. El átomo es un trabajador, no un soldado, como se lee en este edificio de la ciudad nuclear de Pripyat, hoy desierta. Artistas frágiles y enfermos, los niños, decoran hoy con el horror de Chernóbil las paredes de hospitales y orfanatos. Han dejado atrás ciudades, aldeas y pueblos desiertos. Pero recorriendo las zonas afectadas pueden encontrarse, casi siempre, ancianos solitarios que viven como Robinsones. Han vuelto a sus tierras como residentes furtivos que desafían la radiactividad con el peso y la resignación de sus años. No se puede abandonar la tierra natal. Aquí está mi riqueza, todo cuanto tengo. Mis padres y antepasados, y yo como una huérfana en la vejez. Ya no vuelve nadie. Están desmantelando las casas. 70 vecinos que fueron evacuados murieron en otras partes. Pero yo no quiero irme. No viviré mejor, ya no espero nada, solo amargura. Chernóbil sigue funcionando. Una nueva ciudad, Slavutis, alberga a los nuevos trabajadores nucleares. Cobran 5 veces más que cualquier ucraniano y, por supuesto, no quieren el cierre de la central. Entienden la lección de Chernóbil, pero defienden su trabajo, la supervivencia de Ucrania. Regatean con Occidente para conseguir mayores compensaciones financieras. Reciben presiones, pero ven en ellas el interés de Occidente en promover sus propias tecnologías. Han muerto muchos, otros están enfermos, pero ellos luchan por sobrevivir. No tienen otra cosa que vender, nada que exportar, solo el miedo a Chernóbil, su peligro y su amenaza. Les dejamos un momento y retomamos enseguida el programa.